くちょうだい。カリンカマリンカ弦を落ちて、こんな感情どうしようか。ちょっと教えてくれないか。感動旅行5-2-4。フロイトケロイト弦を叩いて、全部全部笑っちゃおうぜ。さっさと踊れよバカだ。Amigo con orejas de perro. ¿Qué pasa? Es que necesito hablar contigo. ¿Hablar? Se trata de una charla de hombre a hombre. Si no dices nada, me voy. ¡Oh, espera, por favor! ¿Qué quieres? Si vas a decirme algo, hazlo ahora. ¿Qué es el amor? ¡Ay! ¿Existe el amor eterno? ¡Ay! ¿Qué no. pasa contigo? ¿Por qué me preguntas eso? Ah, oye, dime quién de ustedes dos fue el primero que declaró sus sentimientos. ¿Eh? ¿Quién? ¿Tú o mi hermana? ¡Ay! ¿Por qué me preguntas eso? Pues es que se supone que son novios, ¿o no? ¿Eh? ¿No es cierto? De lo contrario, mi hermana no faltaría tanto a clases para estar allá, ni tampoco tú vendrías a cuidarla cuando ella se encuentra enferma, ¿o sí? Dime, ¿quién de los dos fue? ¿Qué tipo de confesión hicieron? No seas tonto. Te equivocas. Jamás le diría algo así a Ome. ¿Qué? Entonces fue mi hermana la que te dijo. ¿Cuáles fueron sus palabras? No me digas que todavía no han declarado sus sentimientos. ¿Qué estás diciendo? Parece que no. ¿Qué te pasa, Sota? Quiero que me ayudes. No sé qué hacer en una situación así. No es tan importante, ¿o sí? Inuyasha, el nombre de esa niña es Hitomi, es muy linda. Creo que no le importa mi opinión. Hitomi es una niña que va en el mismo salón de clases que yo. Y por suerte se sienta a mi lado. ¿Es verdad? Sí, en serio. Como te había dicho, es una niña muy linda, tiene los ojos grandes, su color es blanco, estuvo en un internado, no le gusta el perejil y tampoco tiene una mochila fea. No entiendo muy bien lo que dices, pero lo único concreto es que te enamoraste de esa niña. ¿No? Aunque todavía no sé qué piensa sobre mí y eso me provoca malestar. Y por eso quiero declararle mis sentimientos a Hitomi. ¡Ay! ¿Por qué me dice eso a mí? ¡Inuyasha, ayúdame! ¿Pero con qué? Pues practicando contigo. Quiero practicar mi declaración de amor contigo, amigo. Dime que sí, ¿sí? Pero solo será una vez, ¿sí? Te lo agradezco mucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te das prisa? Es que todavía no estoy preparado. Si no vas a decírmelo, mejor me voy. ¡Oh! ¡Espera, por favor! Ay, ya. Me gustas. ¿Qué dijiste?